mucho eso. Y ahorita que regresemos, a veces hay desdén, ¿verdad? Sí, hay, sí, y hay desconocimiento, y a veces no valoramos, ¿no? Así es. Mi padre decía algo que luego la cercanía aleja. Y bueno, quiero que después de la pausa regresemos a platicar de esto. Por supuesto que sí. Sí, Roberto, qué importante fue este foro y el anterior y el que viene, estoy cierta que lo será, y yo me de veras no sabes cuánto lo celebro, porque ya nos hacía falta, con una cocina tan rica, tan suculenta, tan llena de verdad, de riqueza, de tradición, es una cocina milenaria, necesitaba ser reconocida, y bueno, pues ahí está el trabajo de ustedes, pero ¿qué sigue? ¿Qué debemos de hacer para nuestras tradiciones, conservarlas, y especialmente la gastronomía? ¿Tú qué opinas? Yo pienso que, en primer lugar, el privilegio de haber nacido en este país es un regalo de los dioses, es decir, que los mexicanos verdaderamente podríamos haber nacido en cualquier parte, sin embargo nacimos en México, y quienes han tomado a México como su país probablemente tenga bastante más valor, ¿no? El hecho de decidir que este es su país, para muchos de los que aquí han llegado y han aportado y han dado su vida y su conciencia y su razón y su inteligencia y su trabajo y su esfuerzo, de que los mexicanos tenemos una de las grandes culturas en la historia de la humanidad. La tenemos como herencia, la tenemos como patrimonio. Tenemos que valorarla, tenemos que reconocerla y ponerla en el lugar que le corresponde, en primer lugar. En valor, ¿verdad? Por supuesto, no solo para sentirnos orgullosos, no solo para sentirnos valiosos, sino para sentirnos portadores y vigilantes de ese patrimonio, de esa cultura y de esa herencia. Y que entonces, en una manifestación tan importante como la gastronómica, como la culinaria, el de una de las grandes cocinas en la historia de la humanidad, la tenemos en este país. Y no lo decimos solamente nosotros ahora, no lo dice un grupito. Todas las implicaciones y todos los significados, decíamos, ¿no? En lo cultural, en lo filosófico, en lo social, en lo económico, en lo turístico, en el medio ambiente, en la salud, en la educación. Pero por supuesto, bueno, tú lo has venido trabajando toda tu vida, en tomando un alimento y un producto generoso de la naturaleza como el gran tema de tu obra plástica, por ejemplo, ¿no? Y Roberto, no una identidad paralizada como esencia congelada, sino una manera de defenderla es recrearla, enriqueciéndola. Ahora que estuvimos Marta y yo en este foro en Puebla con las cocineras regionales, descubrimos nuevos sabores, nuevos aromas. Por supuesto. Y de platillos que incluso claro, no conocíamos. Así es que, ¿verdad? Fíjate, Alejandro, yo entendí muy bien el proyecto después de platicarlo, de escucharlo, que realmente esta gran cocina siempre tiene que abrevar de la cocina más tradicional, de la cocina original, de las raíces, ¿verdad? Así es. Y fue un acierto, yo estaba conmovida, de verdad conmovida, de ver así a los grandes chefs de nacionales e internacionales con nuestras cocineras tradicionales, verdaderamente. Que como tú lo dices, la sabiduría y el buen gusto y la mano está de mano de estas cocineras y cocineros tradicionales. Pero el asunto va más allá, Roberto, y yo quisiera que nos ampliaras aquí la importancia en el desarrollo nacional, económico y turístico que tiene nuestra gastronomía, porque luego, como decimos, hay cierto desdén, ¿no? Una actitud desdeñosa de la comida, cuando es, como decimos, un primer nivel de la cultura. Pero por supuesto, yo estoy convencido de que fundamentalmente, primero, los mexicanos en general, pero el gobierno particularmente, el gobierno mexicano
a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, la necesidad de diseñar y proyectar políticas públicas vinculadas con el tema de la gastronomía como patrimonio cultural de la humanidad y con el tema de la gastronomía como la gran plataforma y el gran motor de desarrollo del país. No es exagerado cuando hablamos de que la columna vertebral de una sociedad, en términos de su supervivencia, está en la alimentación y está en la producción de alimentos y está en su transformación. Entonces, todo este imaginación, creatividad, todos estos componentes que hicieron posible que la UNESCO reconociera a la gastronomía tradicional mexicana como patrimonio cultural de la humanidad, precisamente radica en elementos como el de una cocina ancestral, una cocina milenaria, una cocina que se ha venido transmitiendo de generación en generación, una cocina basada en los ingredientes locales, una cocina popular porque está en todas las capas sociales y una cocina viva porque está vigente en todo momento. Todos los días. Y hablando de esa mesa de la cocina, yo quiero preguntarle a Roberto González, ¿cuál es su platillo favorito? Pues mira, yo me reconozco en primer lugar como un mexicano casi fundamentalista, lo cual espero que no suene mal en ese sentido y en ese contexto. Soy muy mexicano y por lo tanto, yo me reconozco como chilango regiomontano de Morelos. Como chilango light. Como chilango, dice. Sí, claro, en donde por un lado es una pena que este país tenga una vocación y una naturaleza centralista en donde la gran Ciudad de México sea el corazón y el centro de todo. Pero por el otro, en el que yo tengo que reconocerme casi siempre en las mañanas como muy norteño y muy regiomontano, en donde por supuesto la presencia del chorizo, la presencia del asado de puerco, la presencia del chilorio, la presencia de estos guisos nuestros del norte están casi siempre presentes. Pero por el otro, el que... ¿Y el favorito? Porque ya nos tenemos que ir. Pues mira, el favorito es toda la cocina mexicana. Toda esta experiencia que ha significado el ser 32 años restaurantero recorriendo el país. El cosmos de la cocina mexicana. El que las cocinas mexicanas. Alejandro. Todas. Pues vamos a tenernos que ir, desgraciadamente. Pues yo muy brevemente diría. Que Alejandro nos dé una reflexión final. Muy breve, que más allá de lo que es la cocina con su sal y pimienta, son divisas, es empleo. Son inversiones, pero sobre todo es cultura y es identidad en la medida de que nos permite perfilarnos en nuestros días, en esta sociedad global, sin dejar de ser lo que somos. Así es, lo comparto totalmente. Yo siento que los mexicanos necesitamos vernos en el espejo como una gran sociedad, como una gran cultura y con una gran responsabilidad de proyectarnos hacia el futuro y de vernos en el siglo XXI como un gran país y como algo que ustedes están promoviendo, que es reconozcamos en esa mexicanidad un regalo de los dioses. Muchas gracias. Todos ellos. Gracias por tu presencia. Encantado, muchas gracias. Ha sido muy sabroso platicar contigo. Profundo. Muy por supuesto, sabroso, profundo. Y bueno, pues muy alegrador. Gracias por la invitación y aquí estaremos siempre. Bueno, pues es una invitación a que conozcamos más y mejor la cocina mexicana. De verdad, amigos, no se van a arrepentir. Es la gran aventura existencial, el paladear los sabores de la vida.